¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene en la mano? No sé. ¡Cienta! Está precintando la casa. ¡Está enfermo! Las entradas. ¿Qué está haciendo, tío? No quiere que entremos ni salgamos. ¿Qué no? ¡Es un cartel! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡No! ¿Cómo que? ¡Está loco! ¡Que quiere vender nuestra mansión! ¡Está loco! ¡Míralo! ¿Cómo pasa un vecino ahora? ¡Este tío está loco! ¡Está loco! No puede ser. ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Pero por qué está vendiendo nuestra casa? ¿Se vende el qué? Se vende esta casa, esta mansión se vende. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hay un en son de paz o en plan de camorra? ¿Camorra de qué? Echa el coche para allá porque le pego una patada, ¿eh? Pero que esto se vende, esto se vende. ¿Cómo que? ¿Qué se va a vender? ¿Qué se va a vender? Sí, porque. Dejad el cartel. La mansión la voy a vender. Porque llevo aquí 8 años y me estáis amargando. ¿Pero qué se va a vender, loco? Me estáis amargando. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! ¡Para! Se vende la mansión. Escúchame, está enfermo de la cabeza. No, o sea, vamos a meterlo en el maletero o algo, tú, te lo juro, ¿eh? Me lo llevo de aquí fuera, me lo llevo aquí. Hay que quitarle, o sea, la raqueta. Estoy pensando ahora mismo en liarlo en cinta y mandarlo todo por culo, te lo juro. ¡Para! ¡Exi! ¡Exi! Yo que sé, está loco, tío. ¿Pero por qué no está metiendo la cola? ¿Cómo es? ¿Con la mierda de la cámara esa? Que no, te lo juro. A ver, ¿cuánto dinero quieres? ¿Cuánto dinero? Mira. Los 1000 euros. Oye, Yenda, los 1000 euros. Mira, con los 1000 euros no he hecho nada. No he hecho nada de qué. Tengo 100.000 euros para allá. Échate para allá. Tengo 100.000 euros. Que te meto con la paleta, Que te echo para allá, que te meto con la paleta. No grites. ¿Dónde está el dinero? El dinero. ¿Cómo que? ¿De qué? ¿Qué pasa esto? ¿Está loco? Mira. He hecho muchas cosas. ¿Has comprado raqueta, no? Me he comprado un juego de raqueta. ¿Para qué? Para partirlo en la cabeza, culo. Escúchame, ¿qué has hecho con el dinero? Dame la cartera. Sí, la cartera. No tengo la cartera. ¿Qué haces? Descansar, porque me tenéis estresado. ¿Descansar? Vamos a hacer una cosa, ven. Pero yo siempre me... ¡Vamos a entrar a mi casa! No, vamos a entrar. Que te voy a decir una cosa, vamos a entrar. Te atropellamos, ¿eh? Y se va. Se me da en el espejo, loco. Que me ataca, tío. Está detrás, que viene detrás, ¿eh? ¿Ha entrado? Que viene por un lado. ¿Ha entrado? Que viene por tu lado, Exi. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde veo? ¿Está debajo del coche? Sí. ¿Está haciendo, loco? ¿Qué está haciendo? Que se vende, dice. Me está dando miedo. Tú te estás riendo, pero a mí está dando miedo, ¿eh? ¿3 días de qué? Pero no, es que esto no es ni medio normal. Vamos a meterlo en el maletero, ¿eh? Escúchame, como haga mucho ruido, despierta a los vecinos. Así que hay que darse prisa. Toma, pilla la cámara. ¿Cómo te llames? ¿Qué? Que ni siquiera sé cómo llamáis. 3 días. Que no se vende. ¡Cállalo! No se vende. Dame la cinta negra, que vamos a pegar el cartel. ¿Para qué? Ya lo tengo yo pegado, ya lo pongo. Dame la cinta negra, que vamos a pegar el cartel, hombre. ¿Lo vendemos? Venga. Tengo aquí un poco. Pero a ver lo que hacéis, ¿eh? Nada, la vendemos y vamos a medias. Que vamos a medias y ya está. Graba todo bien, ¿eh? Os digo, 3 días, ¿eh? En 3 días lo tengo vendido. Toma. ¿Y el cartel? El cartel yo lo aguanto. Yo, nosotros nos vamos a ir de la casa. Trae Exi, la cojo yo mientras. ¿Para tú? Ya te digo que... Le damos la casa, ¿vale? Venga, vale. Sí, para él. No, pero que nos dé una parte del dinero, por lo menos. No, tranquilo, os lo mando a Japón, que allí os voy a mandar. Y os he aguantado hasta hace poco, porque ya no voy a más. Me estoy volviendo loco ya. A ver, ¿la raqueta es buena o no? La raqueta está... A ver. La raqueta está bien para la patata de la cabeza, ¿eh? Mira, oye, pero que te vamos a vender la casa. Vamos a ayudar. Mira. Ah, me habéis cogido a traición, ¿eh? Vamos, ahora, Exi, ayúdale. Cabrones. Ayúdale. Para, creo que tiene mucha fuerza. Cuidado. Tú, en realidad, la gente está. Vale. Que me estoy con mi izquierda, chaval. Cuidado, agarrale fuerte. Dejo la cámara y os ayudo. Ale, me lleváis. ¿Qué da? Guárdalo, cierra. ¿Qué meta? ¡Qué da, cabrones! ¡Qué dices! Vamos a montar el coche, Espera, que voy. Mira qué chillido mete. ¡Mira qué chiquito! ¡Ya verás! ¡Voy a meter cuartos! ¡Felices! ¡Sí, a Japón te llevamos ahora nosotros! ¡Voy a ver a Jamaica! ¡Sí, estoy tranquilo! ¡No lo ataque, tío! ¡Voy a ver a Jamaica! ¡Ya verás! ¡Uy, que me suelten aquí! ¡Nada, tú tranquilo! ¡Te soltamos en Jamaica! ¡Me suelten aquí! ¡Hostia, tío! ¡Me estoy empezando hasta a convertir, tío! ¡Oh! ¡Pero qué haces!
¡Está cagando, tú! ¡Está cagando! ¡Aprieta, aprieta! ¡Oye, loco! ¡Va a romper esto! ¡Te va a romperlo! ¡Tú, te lo vas a romper! Sinvergüenza. Vamos a tardar solo una horita, te vamos a mandar a Japón. Sí, en barco. Pero ¿por qué siempre vas tres, eh? Sinvergüenza. Atrapado estás ahora. Sí, pero no te ha gustado tanto Japón, no te preocupes, tú tranquilo. ¿A dónde me llevas? Nada. ¿A Japón? De fiesta. De fiesta a Japón. ¿A Japón, no? Sí, de fiesta. Sí, tú cállate después de la paliza que le metiste. Dice que va a romper esto, que va a romper el maletero. Andro, corre, que va a salir, si no. No, no, vamos a seguir. Corta, corta la cámara, lo llevamos más lejos. Corta. Vale, chicos, ya estamos llegando al sitio. Llevamos como 15 minutos, que te calles. Llevamos como 15 minutos conduciendo. Así que, aquí. Solo te digo que estás a más de 50, no sé, pero 30, 40. 30, 40. Que te calles. Escúchame, repite que no se ha escuchado. Os voy a parar 100.000 kilómetros de la mansión. Miau. Estás a 30 kilómetros de la mansión. Estoy viendo un gato por aquí. Andando a tu velocidad te pueden dar días. No te preocupes. Ábreme, ábreme. Graba todo. Enfoca tu uno, enfoca el otro, graba. No puedo. Ábreme, ábreme. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿eh? ¿Digo qué? ¿Estás bien, no? ¿Cómo, no? Es una sinvergüenza. Que sepáis que sois tres. Sinvergüenza eres tú, sois que vienes tres, a nuestra casa. Sois tres. Con la edad que tienes ya, da por culo. Da por culo. ¿Estás loco? Esto mira, lo hacemos para no llevarte a un centro psiquiátrico. Mira, no se puede ni mover, se ha quedado. Os voy a llevar yo a vosotros a otro sitio. ¿Se quiere bajar? ¡Bájate! ¡Que me baje encima! Si estoy aquí amarrado, que no puedo bajar. No puedes bajar, ¿no? No puedo bajar. Si me ha visto amarrado. Si me está haciendo el tonto, ¿no? ¿El tonto? ¿Se hace el tonto? No, os digo que ya verás. Os digo. Yo de esta me libero. Porque me habéis soltado. O sea, me habéis agarrado como una mierda. Sí, nada, tranquilo. Mira. Hostia, que se me pela todo, ¿eh? Mira. ¿Qué hay, 30 kilómetros? Sí, ahora corriendo. Soy deportista, o sea que voy caminando. Sí, ¿y para dónde? 30 kilómetros. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Mañana por la mañana llego, no te preocupes. Andro, ven, que así no se ve. ¡Que sale, que no se ve! Quieto ahí, vamos. ¿Qué? ¡Fuera! No lo habéis llamado. Al jardín de nuestra casa. Ahí. Adelante. Cierra. Dale la cámara ahí. Exi, toma. ¿Qué? Ahí te va a quedar. ¡Loco! Ahí te quedas, con la basura. Andando, sí. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para dónde era? ¿Para qué lado? Para allá. O para allá. Buenas noches, estoy perdido. ¡Ni lo sabes! ¡Hasta luego! ¡Cuidado! ¡Victoria! Ahí se queda, que den por culo. ¡Qué cabrón, tío! ¡Madre mía, Dios! Chaves, si nos llega a pillar, está todo fuerte, en verdad, ¿eh? Dios. ¿Te ha costado mazo? Imaginaos todo lo que vamos a pasar ahora mismo. Lo acabamos de dejar como a 20, 25 kilómetros de casa. Hemos dicho que lo hemos dejado a 40 kilómetros. Y dice que él nos va a dejar a 100.000 en Japón. ¿Te imaginas que queda con los drogas en un... Madre mía. Tío, tío, o sea... ¿Pero qué pintamos nosotros en Japón? No sé, tío. ¿Le gustaba el país? Vamos a pararnos aquí y vamos a despedir el capítulo. A ver si nos podemos parar aquí. Y dice que va a venir corriendo hasta casa. Se está flipado. Si no sabe ni para dónde, ¿eh? Exacto. Vale, chicos, nos acabamos de parar aquí en un lado de la carretera, muchísimo más para adelante de donde lo hemos dejado a él. Y quiero despedir este capítulo porque ha sido increíble, me ha dado miedo a la vez que risa. O sea, no sé qué opináis vosotros, pero yo me he hinchado de reír. Quiero que este capítulo llegue también a 80.000 likes, como todo lo que estoy pidiendo hasta el momento. O sea, quiero que todos los capítulos lleguen a 80.000, así que si no le has dado un capítulo anterior, vuelve al vídeo y le das, por favor, porque tenemos que lograr 80.000 likes por vídeo mínimo. Os voy a grabar a vosotros porque quiero que opinéis lo que acaba de pasar en este capítulo. De risa, de risa. Yo me he partido el culo, te lo prometo. Yo me estoy muriendo de calor. ¿Y ahora qué estás haciendo? Después de estar corriendo con el enano y de todo, es que flipas. Se lo has pasado mal, ¿no? Has pasado calor. A ver, un poquillo. Tío, es que en el maletero. Tú, le tenía aquí detrás y pensaba que se salía porque estaba por aquí. ¿Te imaginas que llegas antes que nosotros? Sí, pues mira, con el móvil, con hombre, el móvil. Un taxi o algo, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? ¿Qué has dicho, eh? ¡Loco! ¡Para! ¡Casi va a encontrar! ¡No te vayas!